un comienzo estaba pensado más para el huésped del hotel, como un espacio entre tour y tour, o para descansar, o antes de salir muy temprano, o también para que utilizara nuestros libros de rutas por el Perú y pueda planear nuevos viajes. Al tener buena acogida por los huéspedes, también nos dimos cuenta que la persona externa del hotel también empezaba a venir y a conocer Sama y a interesarse por su producto. Así que decidimos hacer una pequeña remodelación, tanto en muebles como de ingreso y todo, y empezó a llegar más cliente de la calle, y ahorita tal vez nuestro mercado se ha volteado a un 70% de clientes frecuentes de la calle y un 30% que es interno, ¿no? Es un poquito más trabajoso, por así decirlo, el cliente que viene de la calle, porque por estar dentro de un hotel 5 estrellas, algunas veces ellos tienen el temor de venir vestidos bien, y en realidad nuestro ambiente es bastante casual, es muy amigable, o tal vez piensan de que los precios son más caros de otros locales, y en realidad no lo es así. O romper con esa barrera, romper con ese temor, fue uno de nuestros primeros retos. El huésped está un poquito más de paso, su paso por Lima es un poco más corto. La relación con el huésped tiene que ser más rápida. Y lo bueno es que también el huésped extranjero es un poco más abierto en el tema de sus relaciones. Algunas veces es un poquito más amigable, un poquito más abierto a la conversación, o ellos mismos se preguntan datos sobre Lima, dónde pueden ir, qué actividades pueden hacer, y eso ya hace que nosotras podamos romper un poquito el hielo y llegar a tener una relación un poquito más cercana con ese cliente. Sobre los cafés, siempre tenemos los tradicionales, pero los estrellas son los que lanzamos el año pasado, con insumos, una mezcla de café con insumos peruanos. Por ejemplo, tenemos el lucumoso, que es una mezcla con pulpa de lúcuma, el samístico, que es con una mezcla de algarrobina, y el café manjar, que es con manjar blanco para los que son dulceros. En jugos, nosotros tenemos jugo de lúcuma con leche, y tenemos el de granadilla con naranja, que también es muy popular, o chirimoya, y también hacemos mucha oferta estacional, ¿no? Si estamos en verano, entramos con el tema de cremolada. Si estamos en invierno, chocolates calientes. Y en el tema de comida también siempre intentamos entrar con productos o insumos que sean peruanos o reconocidos por nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a entrar con un cake de plátano, entramos con un cake de plátano de la isla. Si vamos a hacer algún muffin, hacemos muffin de agua y manto con quinoa pop, o mermelada de ají con maní tostado. Sauco, de todas maneras, tiene que haber dentro de nuestra carta. El samandino es el sándwich que ahorita es el estrella, ¿no? Que es una mezcla de queso andino con jamón serrano, con brotes de alfalfa y una salsita de mango de Quillabamba, que le da un toquecito dulce en un pan chabata. Entonces la gente ya se acostumbró. Al comienzo era un poquito, mira, tal vez el queso andino es un poco fuerte, pero no, la gente lo ha ido probando y ahorita es el sándwich más vendido. Nosotros el año pasado tuvimos la experiencia de salir de Casanina por primera vez y participamos de Mistura y nos fue muy bien. Intentaremos repetir esa experiencia este año, y la gente reconocía la marca, la gente conoció también la marca en ese momento, y ha habido mucho retorno de parte de ellos. Y también siempre está la pregunta, ¿y por qué no ponen un lugar fuera, o es necesario que siempre esté enganchado al hotel? En realidad, para nosotros es un privilegio y también es un honor estar dentro de un hotel de la cadena Casandina. Somos parte de ellos, y pero no se descarta la posibilidad de hacerlo de manera independiente.